Creo que se oye bastante bien. Bueno, pues así llevamos una semana y media, ya casi dos, y claro, con este ruido pues me es imposible grabar nada, porque es que se oye todo, que lógicamente ellos tienen que hacer su trabajo ahora para operar así. Lógicamente ellos tienen que hacer su trabajo, pero a mí me ha retrasado la edición de todos estos días. Y ahora se oye un poquito menos porque están más lejos, pero antes que estaban aquí abajo, eso era terrible. Con lo cual me ha costado muchísimo y lo he tenido que ir grabando a cachos, y cuando ellos no se ponían a picar, lógicamente. Así que nada más, amigos, dicho lo dicho, bienvenidos y os dejo con el vídeo. Bien, amigos, pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer este pequeño pouch para ponerlo en el cinturón, que bueno, ya ahí ya depende de la utilidad que le queramos dar cada uno, como si lo queremos llevar al campo como pequeño botiquín para meter la cartera, las llaves, etcétera. Decidme vosotros para qué lo utilizaríais. Y este es el primero que he hecho de prueba, y como veis todavía se pueden mejorar bastantes remates, pero bueno, son remates pequeños que a mí la verdad sinceramente tampoco me hace falta dejarlo perfecto, ya que es una cosa que la voy a utilizar para llevármela al campo. Y bueno, pues como ya os he comentado, dejadme en los comentarios a ver qué meteríais vosotros aquí o para qué lo utilizaríais. Se podría poner también dos cierres para que se abriera hacia un lado y hacia otro. Y aquí en este, cuando ya le he hecho de prueba y he diseñado el patrón, le he subido un poquito más esto porque me parecía que quedaba la cremallera un poquito baja. Pero bueno, como siempre os comento en todos los vídeos, si tenéis que retocar algo, eso ya a gusto vuestro. Y así vemos también cómo rematar los bordes de la cremallera y estos bordes, que le dan un aspecto mucho mejor y le da una terminación, como veis, que queda muy elegante y queda muy bonito. Y bueno, pues este sería el patrón, que va a costar de dos hojas, estas dos. Y aquí tenéis el recuadrito de 2 centímetros, de 2x2, para que pongáis la regla y os aseguráis de que la medida que os estáis descargando está bien. Que ya sabéis, aquí abajo en la descripción os dejo el link para que lo podáis descargar gratuitamente. Y bueno, amigos, pues explicado esto, vamos a empezar con este bonito pouch. Bien, pues ya tengo las piezas cortadas, que ya sabéis que yo siempre las pego en cartón o en cartulina. Voy a utilizar el mismo cuero, que este ya lo habréis visto en varios vídeos anteriores, que es una pieza de vacuno bombeado en color marrón, como veis. Más o menos tiene un grosor de 1,2 y es un cuero que es blando y es flexible, ya que lo vamos a necesitar así para hacer todas estas partes de estos remates. Thank you.
Ya veis que me guío aquí junto a la cuadrícula de la tabla de cortar para guiarme y para que las piezas no se me queden torcidas. Y tanto para el corte como para hacer la marca lo hago así. Y estas dos tiras ya veis que las he cortado un poquito más grandes que esa pieza, siempre mejor que nos sobre, a 3 centímetros de ancho y con la marca en el medio, para luego poner este cordón y hacer el pliegue y que se nos quede de esta manera. Thank you.
Ahí yo creo que está más o menos bien centrada la cremallera y la verdad es que es muy cómoda la cinta esta de doble cara. Y bueno, parece muy finita pero agarra muy bien y así no tenemos que estar con el engorro del pegamento, que bueno, con que nos sujete para darle con los tenedores y hacer la puntada, nos sobra. Y va bastante bien. Para la costura estoy utilizando este hilo encerado plano en color negro de la marca Galaces de 0,8 milímetros. Y aquí ya para rematar la costura monto la puntada dos o tres veces y sin hacer nudo ni nada cortamos y quemamos.
Bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser coser toda esta zona, todo este perímetro, y este remate se lo voy a dejar para lo último, ya que no quiero que case aquí en el centro, porque si juntamos las dos piezas se nos haría aquí un pegote muy gordo y muy difícil luego de coser. Que como veis es lo que he hecho aquí con esta, los dos remates de aquí se han quedado más o menos a la misma altura, pero este central se lo he hecho un poquito a un lado. Y aquí, ya que la pieza no me apoya totalmente en recto, le voy a dar una pequeña inclinación al tenedor para que por la parte de abajo no me atraviese y se quede muy cerca del borde. Y ahora, uno de los problemas que tenemos con este tipo de cuero, fijaros, es que cuando damos la puntada con el tenedor se aprecia muy poquito. Pero como veis, así de cerca se aprecia bastante mejor. Bueno, aparte que la otra se me hizo un poquito más gorda, ya que no le hice el rebaje con la cuchilla, la cosí con la lezna, pero la verdad es que se tarda bastante más. Y bueno, pues como os he comentado, veis que se van perdiendo los puntos, entonces yo lo que hago es estirar un poquito el cuero, no sé si se aprecia bien con la cámara, y ya se ve ahí por dónde tengo que ir metiendo en el próximo agujero de la puntada. Y ya os digo, es el único inconveniente de este cuero, que llega un momento que no se ve bien. Entonces, como ya os digo, yo voy haciendo así con el dedo y así se me va descubriendo el siguiente agujero para meter el hilo. Y con paciencia, poco a poco, pues lo vamos cosiendo todo. Qué tortura, por Dios. Bueno, pues ya pasadas 2 semanas, oís que todavía seguimos. Y bueno, pues voy a cortar un poquito los últimos pasos del vídeo, que ahora os explico un poquito los pasos que he seguido. Y bueno, pues aquí he estado este rato apañando un poquito la aloe vera, que no hay cosa que más me gustaría que vivir en el campo, tener una casita en el campo y poder tener un ventanal mirando al campo para poder hacer las cosas de cuero y grabar las cosas. La verdad es que ese sería uno de mis grandes sueños. Así que bueno, no me voy a liar mucho más y venga, vamos a seguir con el vídeo. Bien, pues vamos a ver el trabajo final y así os explico un poco. Y lo primero que tenéis que tener en cuenta es dejar la cremallera abierta o por lo menos un poquito para que os entren los dedos, porque si lo dejáis totalmente cerrada, luego va a ser una odisea para abrirla. Y bueno, pues en la parte de los cierres y los remaches, veis que le he puesto un cachito del mismo cuero y le he forrado con un poquito de baqueta. Voy a darle la vuelta. A ver, voy a abrir la cremallera del todo, que si no, ahí. Y como veis, le he puesto dos cachos, no le he puesto la tira entera, una pieza así cuadrada, porque como ahora hay que doblarlo, pues se nos hace un poquito más fácil.
está. Y bueno, pues ya veis, a comparación del otro, lo que os he comentado al principio, esta se me quedaba muy baja y en el patrón le he hecho para que se nos quede un poquito más alta. Y en la parte de atrás, este se le ha dejado un poquito más corto. Y como veis, pues aquí he hecho lo mismo, con un cachito de baquetilla, le he forrado toda esta parte de aquí y le he hecho el pliegue y he dejado aquí la unión. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este bonito pouch y que os animéis a hacerlo aunque lo veáis muy complicado, pero bueno, poco a poco todo se saca y ya veis que queda muy bien el remate, porque si no lo hacemos así en la unión, si esta pieza no la pusiéramos en la unión, se vería todo lo que es la costura, y aparte que le da esa forma cuadrada, se la mantiene ahí y queda muy bonito, queda muy chulo. Así que nada más, amigos, suscribiros, darle un buen like y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho, chao.